Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto, esta mesa redonda sobre el legado arquitectónico de España en Puerto Rico, el Fortín San Jerónimo del Boquerón, en el que también proyectaremos el documental San Jerónimo, una lucha a través del tiempo. Saludamos a los que nos estáis siguiendo desde el canal de YouTube de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y también del canal de YouTube de Casa de América. En primer lugar, tiene la palabra el director de programación de la Casa de América, Luis Prados. Buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a la Casa de América. Saludo a Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, a Rafael Pérez Colón, presidente de la Casa de Puerto Rico en España, a Josep María Bosch, el cónsul de España en Puerto Rico, que entiendo se va a unir después por conexión electrónica, a Andy Rivera, presidente del Puerto Rico Historic Buildings Drawing Society, que va a intervenir también online, es uno de los ponentes de esta tarde, a Manuel Minervo, director del Museo del Mar y presidente de la Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo, que también intervendrá online, a Rafael Gómez, académico de la Real Academia de Córdoba por San Juan de Puerto Rico, miembro de la Asociación Amigos del Fortín de San Jerónimo, y a la moderadora de esta tarde, Carolina Cintrón, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid. Saludo también al embajador Garrigues, antiguo director de esta casa y cónsul de España en Puerto Rico, buen conocedor del tema que nos ocupa esta tarde. Para la Casa de América es un placer organizar esta actividad, una vez más en colaboración con la Fundación Consejo de España-Estados Unidos, con quien desarrollamos un intenso programa de actividades en torno a Estados Unidos en todos sus, desde todos los ámbitos, desde todos los ángulos posibles. Estudiamos la, o analizamos la presencia histórica de España a Estados Unidos, el pasado que nos une, pero también la realidad actual de Estados Unidos, la presencia hispánica en Estados Unidos en estos momentos. Y dentro de ese gran capítulo, pues tenemos una línea de acción concreta en un territorio particular, que es Puerto Rico, que para la Casa de América es también una parte importante de su programación. A lo largo de los años en la Casa de América ha habido numerosas actividades para presentar la realidad de Puerto Rico aquí y también para abordar las cuestiones de la cultura, de la historia y de la identidad de Puerto Rico. En este caso, hoy estamos aquí para asistir a la presentación de este documental que nos habla de la restauración de una de las joyas patrimoniales de Puerto Rico, tan ligada a la historia de este territorio, a la presencia de España y a los vínculos que nos unen y también a la construcción de la propia identidad como territorio con una personalidad bien definida de Puerto Rico. Estos asuntos, el patrimonio común y la historia son abordados con frecuencia en las actividades de la Casa de América, porque de alguna manera no podemos dejarlos de lado, es un elemento esencial si queremos entender quiénes somos, tanto de un lado como de otro del Atlántico, si queremos entender lo que nos une y, por tanto, si queremos también sentar las bases de proyectos conjuntos de cara al futuro. Muchas gracias de nuevo por su presencia y paso la palabra ahora a Fernando Prieto. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Fernando Prieto, secretario de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Solo dos palabras sobre la Fundación y por qué estamos colaborando en este acto. La Fundación es una iniciativa público-privada porque combina instituciones públicas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ICEX, el Instituto Cervantes, con empresas españolas y que tienen intereses en los Estados Unidos. El presidente de la Fundación es actualmente, yo soy Johnny Maz, el consejero delegado de Repsol. Entonces, en esta combinación de participantes hay también una combinación de intereses y de actividades. El nexo común es facilitar una imagen potente de España ante auditorio norteamericano, mejorar marca España, imagen de España, a través de contactos, reuniones, una reunión anual, invitar a norteamericanos que visiten España, pero también actividades que o bien en Estados Unidos o bien en España hablen de
cuestiones españolas en Estados Unidos que son actuales, interesantes para parte de la población norteamericana y que tienen o que pueden tener valor y que podemos ayudar a realzar desde España, esperando también que en Estados Unidos tenga eco. En fin, es un juego complicado porque es un juego de ida y vuelta, son cuestiones norteamericanas de las que hablamos en Madrid con la esperanza de que esto tenga eco en Estados Unidos. Bueno, nada es sencillo y nada es sencillo especialmente en los Estados Unidos o en Puerto Rico, que son países, bueno, es un país, es un territorio complejo, grande, con muchísimos intereses que se conjugan. En fin, a lo que iba sobre la actividad, este es un ejemplo excelente. Con Puerto Rico la Fundación ha tenido bastantes contactos, relaciones con la Casa de Puerto Rico en España desde hace tiempo, y al tener la oportunidad de hablar ante un auditorio de Madrid, y también ha resultado a través de YouTube a personas que están en Puerto Rico, quizá en el territorio de los Estados Unidos, que son puertorriqueños, nos pareció excelente, además tomando el ejemplo concreto de una instalación, un edificio no tan conocido como los grandes fortines de San Juan de Puerto Rico, y la historia que hay detrás, que yo cuando lo vi me pareció una historia muy emocionante, muy bonita y muy ilustrativa de cómo un patrimonio histórico español ha tenido significado y ha sido conservado no solamente por ser español, sino porque tenía también valor y calidad para los propios puertorriqueños. En fin, además de esto, la colaboración con Casa de América siempre ha sido excelente. Es el mejor sitio que podemos encontrar en Madrid para hacer actividades, y la colaboración con la Casa de Puerto Rico en España, especialmente con Rafael Pérez Colón, ha sido una satisfacción y un gusto, como lo es el ver que están ustedes aquí. Creo que también tenemos audiencia a través de YouTube, y tengo bastante confianza que va a ser un acto entretenido, ilustrativo, y que habrá merecido la pena su atención y su tiempo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación tiene la palabra Rafael Pérez Colón, presidente de la Casa de Puerto Rico en España. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a la Casa América por una vez más acogernos en estas extraordinarias facilidades en el centro de Madrid, a la Fundación Consejo España-Estados Unidos, que nos apoya también en casi todas las actividades que hacemos, y obviamente pues moviliza también digamos toda la diplomacia española. Tenemos al cónsul de España en Puerto Rico, que va a dirigirse dentro de unos minutos con su mensaje. Y tenemos aquí muchísimos amigos. Obviamente tenemos que mencionar al embajador Garrigues, quien es como un padrino para la Casa de Puerto Rico en España, una persona de gran apoyo a todas las actividades que hacemos, y enamorado de Puerto Rico. Y enamorado de Puerto Rico, como muchos de los que están aquí, que conocen ese legado histórico de la arquitectura española en Puerto Rico. Parte de lo que queremos hacer desde Casa de Puerto Rico es que se conozca en España más de Puerto Rico, pero con esta actividad iniciamos lo que esperamos que sea una serie de actividades en torno al legado arquitectónico de España en Puerto Rico. Este sería un primer evento. Ya verán, digamos, tenemos un panel de lujo con unos expertos en materia del legado histórico de la arquitectura española en Puerto Rico, así que van a ver un poco más de eso. Los que han estado en la isla no tengo que contarles, porque ya saben que el viejo San Juan es simplemente una maravilla por la arquitectura y por su entorno paisajístico. Así que, sin nada más, yo les agradezco muchísimo estar aquí, les agradezco muchísimo el apoyo a la Casa de América, a la Fundación, a todos los amigos que nos apoyan, y creo que ahora vendría el cónsul de España en Puerto Rico, José María Bosch. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Pues un saludo a todos, muy cordial y muy especialmente al señor Colón, al presidente de la Casa de Puerto Rico, y a la Casa de América y a la Fundación Consejo por organizar este acto. Yo me quedaría, es un mensaje, con lo cual tengo que ser muy directo en mis expresiones.
el mensaje es patrimonio común. Es verdad que el Fortín de San Jerónimo es, yo creo que debería ser patrimonio de la humanidad, como lo es el conjunto del sitio histórico del viejo San Juan, pero de esto ya se hablará, me imagino. Y lo que sí subrayaría es que, como españoles, yo creo que lo consideramos parte de nuestro patrimonio, en manos de los puertorriqueños, que son los depositarios, ¿no? Pero es parte de nuestro patrimonio. Mi opinión, el mensaje que quería transmitirles es que hay que subrayarlo, es el principal fortín, el principal monumento histórico de la época española en Puerto Rico, que está en manos directamente del gobierno de Puerto Rico, bueno, junto con la fortaleza, residencia del gobernador. Y yo creo que el mensaje que transmitiría es el que yo creo que hemos de contribuir todos a sensibilizar a la opinión pública y al propio gobierno de Puerto Rico en que este patrimonio tiene que estar puesto en valor y que, en fin, lleva casi 3 años cerrado por unas obras que ni siquiera han empezado y eso ha interrumpido una labor que yo creo que era excepcional, no solo por la recuperación del monumento, sino por el contenido que le daba, la vida que le daba al monumento, al Fortín de San Jerónimo, la Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo, a quienes quiero felicitar muy efusivamente por la labor que han desarrollado hasta ahora para recuperar el monumento y también muy especialmente para darle contenido, realizando allí actividades culturales, representaciones, exposiciones, y esto lamentablemente se ha interrumpido. Yo creo que mi mensaje es, veamos a ver cómo movemos al Instituto de Cultura de Puerto Rico para que agilice esas obras o facilite la reapertura del Fortín. Y el otro mensaje es que creo que el Fortín de San Jerónimo debería formar parte de este conjunto monumental que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y creo que también se debería instar a las autoridades puertorriqueñas y a las de Estados Unidos, a las autoridades federales, para que amplíen el ámbito de actuación de esta declaración al Fortín de San Jerónimo. Y yo creo que con estos mensajes he cumplido mi labor de ser concreto y directo, ¿no? Espero que la presentación de los expertos y la visión del documental que van a ver les ayude a entender que realmente estamos hablando de una joya patrimonial que debe ser motivo de honra para el gobierno y para el pueblo de Puerto Rico, y que todos los que estamos interesados en ello debemos intentar que vuelva a lucir, que vuelva a estar abierta al público, que vuelva a tener actividad. Y bueno, veo en pantalla al presidente de la asociación, Manuel Minero, al que en nombre de toda la asociación quiero una vez más felicitarle por la labor que han desarrollado siempre que han podido, y mi deseo de que vuelva otra vez a estar el Fortín abierto. Bueno, muchísimas gracias al señor cónsul. Y ahora, solo destacar que la historia que van a ver del Fortín, su recuperación, la situación actual, llama la atención porque estamos hablando de un grupo de la sociedad civil, personas que asumieron un liderazgo y que nos van a contar ellos hoy su historia. Manuel Minero, que es un chico español que está en Puerto Rico, que ha tomado muchas iniciativas allí. Rafael Tocayo, que está por aquí, que va a contar también gran parte de la historia, fue a vivir allí unos años y tomó la iniciativa junto con Manuel Minero y otras personas. Andy, que es el primer panelista, que es un experto en todos los temas de la arquitectura del viejo San Juan, y también es parte de esa iniciativa, que ha dejado huella, un ejemplo, ¿no? Y es parte del gran mensaje que queremos dejarles hoy, es que con grupos de sociedad civil se pueden hacer muchas cosas. Ellos lo lograron y son un ejemplo, hay que reconocerle ese trabajo, ¿no? Ahora invitamos a Carolina Cintrón, es puertorriqueña, lleva ya más de una década viviendo
en España, vive en Madrid, de los muchos puertorriqueños que tenemos por aquí que nos colaboran con Casa de Puerto Rico en las actividades. Carolina es directora de Relaciones de una universidad, ¿cómo se llama la institución? Es la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid. Y bueno, Carolina tiene ahora las riendas de la agenda del foro. Ponemos por aquí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Yo no me quiero extender mucho más. Muchísimas gracias a todos los que estáis presentes. Para mí es un honor realmente poder compartir esta tarde con vosotros y aquí ayudar a poner en valor un poco el patrimonio histórico y cultural de mi tierra y de la tierra adoptiva de muchos de los que estáis aquí presentes. Así que vamos a entrar ya en materia para no extendernos más y empezar con una pregunta hacia Andy, presidente de Puerto Rico Historic Buildings Drawing Society, para que nos comente un poco sobre la perspectiva general, el contexto del legado arquitectónico español en Puerto Rico. Andy, coméntanos un poco cómo influyó la arquitectura española en la identidad cultural y el desarrollo urbano de Puerto Rico. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Para contestarte la pregunta de varias formas, porque al llegar los españoles, ya que habían unas viviendas llamadas bohíos que también fueron en parte adaptados por los mismos españoles, también se adaptaron a la parte tropical de la isla. La arquitectura española en el Viejo San Juan es una que ha impactado lo suficiente, porque a pesar de 4 años de estructura, todavía se puede apreciar la arquitectura como si estuviese intacta. Ha evolucionado, porque no es lo mismo los edificios españoles construidos en los 1500, 1600, 1700, 1800. Pues todavía podemos ver, inclusive en el siglo XX, estructuras muy parecidas a lo que nosotros llamamos resurgimiento español. O sea que ha impactado mucho y se ha evolucionado. Muchas gracias, Andy. ¿Nos puede dar un poco de los principales ejemplos de arquitectura española que aún se conservan en Puerto Rico? Para darle un poco de contexto más allá del Fortín, un poco el contexto sí, de todo. Sí, mira, San Juan desde el principio fue una ciudad militar y siempre lo fue, inclusive cuando hubo cambio de gobierno, ¿no? Inclusive en Estados Unidos. La ciudad de San Juan, por ejemplo, cuando uno mira la Casa Blanca, que técnicamente la casa más antigua, era la casa diseñada y construida para el gobernador Juan Ponce de León, el primer gobernador. Si tú comparas esa vivienda cuando se construyó versus todos los cambios que tuvo, todavía tiene bastante similitud como era antes, lo único que ha cambiado un poquito en su tamaño y su detalle. También cuando uno compara las estructuras, por ejemplo, el hospital de el antiguo auxilio mutuo en la calle de la Fortaleza, ya vemos un estilo más elaborado, neorrenacentista, con muchos detalles tales como rusticado, pilastras, cornisas. Y o sea, tú, no importa la calle donde uno circula San Juan, uno puede ver hasta estilos neoárabes, colonial todavía hay muchos. Hay inclusive estructuras, como por ejemplo la Casa Cabildo, o la que se construyó en 1522 versus la otra Casa Ayuntamiento que se construyó en 1602. O sea, hay una diferencia en arquitectura, a pesar de que ha seguido cambiando constantemente. Cuando uno mira un edificio en el Viejo San Juan, uno tiene que preguntarse cuán antiguo es, cuántos cambios tuvo, si realmente fue antiguo, porque también hay estructuras modernas que han recorrido al estilo colonial español, cuando son edificios antiguos, así de importante es ese tipo de estilo. Muchas gracias, Andy, y para concluir un poco la parte del contexto, o sea, ¿cómo dirías que ha evolucionado la interpretación y la preservación del legado arquitectónico español en Puerto Rico a lo largo del tiempo? Tú que has vivido todos los hitos de esta conservación, ¿cómo lo definirías? Bueno, es bastante difícil porque estamos hablando de 500 años de historia, San Juan, y sobre todo la parte española. Estos edificios son construidos diferentes épocas, diferentes materiales, diferentes métodos constructivos y son bien un poco difícil mantenerlo, ¿no? Y cuidarlo. Máximo cuando se ubican esos edificios en una zona tropical,
cuando tienen altas y bajas temperaturas repentinas, cambios térmicos drásticos, tienen materiales que están un poquito susceptibles a la humedad, pues es bien difícil mantenerlo. Sin embargo, se han hecho. Aquí hay un sinnúmero de buenos equipos que se han encargado desde hace muchos años atrás de preservar la arquitectura. A pesar de que hay mucha amenaza en términos de tratar de evitar que se hayan alterado la ciudad de San Juan con cuestiones que ajena a ella, siempre se ha logrado mantenerla, la integridad de los edificios. Hoy día está un poco difícil porque hay muchos proyectos amenazando construirse en o fuera a las murallas de San Juan. Y es verdad que uno tiene que restaurar los edificios, mantenerlos vivos, pero tampoco no se puede alterar tanto porque uno deja de ver lo que significa la ciudad. Una ciudad, la segunda ciudad más antigua en el Nuevo Mundo. De hecho, es la más antigua bajo la bandera americana. Y se ha hecho bien difícil preservación, pero no se ha hecho imposible. Es cuestión de darle seguimiento y continuidad sobre todo. Muchas gracias, Andy, por tus palabras y por tu perspectiva. Ahora vamos a pasar un poco con la parte de arquitectura militar con Manuel Minero, para que nos comente un poco cuál es la importancia histórica y cultural del Fortín San Jerónimo dentro del legado arquitectónico español en Puerto Rico. Manuel. Muchas gracias, Carolina. Me voy a apoyar en una presentación. Una presentación. ¿No? Sí. Eso es. ¿Me decís si se ve correctamente? Sí, se ve. Perfecto. Pues aprovecho tu pregunta para brevemente resumir aquello que no muestra el documental, ¿no? Y un poco más allá. Y es integrar, por ejemplo, Puerto Rico dentro de las Antillas y esa concepción que tuvieron esos primeros castellanos de las Antillas como la barrera de defensa al seno mexicano. Ellos crearon una serie de ciudades amuralladas, las cuales no solamente servían para defenderse a ellas mismas, sino también servían, pues una vez que comenzaban esa defensa del enemigo, aguantar hasta que recibieran la ayuda del exterior. Así, por ejemplo, cuando Puerto Rico cayó o fue atacada por los ingleses en 1595, rápidamente envió barcos avisos que llamaban la atención de ciudades como La Habana o Veracruz para que le enviaran ayuda, ¿no? En sí, la capital de Puerto Rico, por si alguien pongo este mapa para que ayude, cae en el centro, digo, perdón, en el norte de la isla. Veis que tiene una bahía muy amplia. La ciudad inicialmente se situó fuera de esa bahía, en el interior, en la ciudad de Caparra. Después se traslada a la isleta de San Juan y ahí se tuvo que defender la boca grande y la boca pequeña, el boquerón, ¿no? Aquí lo vamos un poquito más esquemático en un mapa de 90 años después de la primera, presencia de los españoles castellanos en la isla, ¿no? Tenía esta gran boca que ya en esta época, en 1598, era defendida por el morro, y esta boca pequeña defendida por esta batería que fue el origen del fortín, que era la batería del Boquerón. Y os muestro rápidamente, simplemente a modo de ilustración, gracias a la restauración virtual que ha realizado el equipo de Andy Rivera, de Puerto Rico History Building, que tengo el honor de pertenecer, pues esta clase de fortalezas originales, ¿no? Como el Fuerte de Caparra, Casablanca, incluso la Fortaleza de Santa Catalina, que bien nombraba el señor cónsul, que sigue siendo a día de hoy la casa gubernamental más antigua de América. Si vemos, son esa concepción de fortaleza o casa fortificada medieval prácticamente, ¿no? Casi antigua para el siglo XVI, pero se instaura aquí, igual que ese modelo que bien se puede ver en Castilla o en Extremadura, también se vieron aquí y hoy todavía somos testigos de ello, ¿no? Hay una evolución constante y la primera muestra es esa batería que aquí vemos también restaurada virtualmente del batería baja del Morro, de San Felipe del Morro, que después tiene una torre y va evolucionando hasta esa gran obra magna de el Morro, que sería casi como ciudadela de la ciudad de San Juan, ¿no? Se va creando toda una línea de fortificación, hay una gran transformación en el siglo XVII, de hecho aquí vemos un plano holandés, que lo tuve gracias a mi amigo Godfrey Franken, que puede que esté presente ahí con vosotros. Se ve como esa ciudad ya tenía en el siglo XVII esa gran fortaleza del morro cuidando la boca principal, pero carecía de una muralla que cerraba el recinto.
De hecho, eso fue una de las flaquezas y por eso entraron pues enemigos como los holandeses, que llegaron a quemar la ciudad en 1625. Después de ese ataque ya se cierra completamente, tenemos una ciudad amurallada completamente y comienzan grandes obras como el San Cristóbal a, digamos, a crecer en la ciudad. Ya en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, pues llegan todos esos ingenieros pues, irlandeses que van, después los españoles, que van, digamos, desarrollando al detalle esa defensa de la ciudad hasta crear un recinto completamente cerrado y, digamos, ya preparado para cualquier defensa. Eso durante el siglo XVIII es cuando se llega a ese gran punto de la poliorcética ya muy sofisticada, ¿no? Incluso la defensa marítima. Aquí tenemos un plano de Cosme Damián Churruca que no solamente cuidó cómo se planificaba la entrada de los barcos, sino también la defensa pues, con baterías flotantes, ¿no? Todas esas mejoras hoy día son perceptibles en la ciudad, en el gran castillo de San Cristóbal, por ejemplo, que antiguamente cerraba todo el frente de puerta de tierra, tenía esta gran puerta de tierra que está aquí reconstruida virtualmente por Puerto Rico History Building, y también frente a ella tenía una tercera línea de defensa, aquí representada por este color celeste, de la que aún queda algún resto, como la batería de Bajamar, una segunda que tenía ese bastión de Isabel II, y una primera línea de defensa que hoy nos trae aquí a hablar del fortín de San Jerónimo y de este tridente que defendía el frente de la entrada del Boquerón, ¿no? Con el puente fortificado de San Antonio, el polvorín de San Jerónimo que nutría de pólvora todas estas baterías, la batería de Cambrón, que hoy día se puede visitar todavía, y el fortín de San Jerónimo. Este fortín, que era esa sofisticación del siglo XVIII, ya no solamente estaba pensado como una fortaleza cerrada en sí misma, sino que era la punta de lanza de la defensa. Frente a su costa tuvo las baterías inglesas en 1797 atacándolo durante dos semanas, pero también estaba concebido por si era tomado por los enemigos, tenía el flanco posterior liberado, bastante abierto, para ser atacado por las propias defensas de Puerto Rico si era tomada por el enemigo de Puerto Rico, ¿no? Este fortín, como ahora Rafa os enseñará, tenía diferentes salas que estaban todas dispuestas para que tuvieran cierta autonomía, ¿no? Tuvo una historia muy extensa que ahora veremos en el documental de Rolando Meléndez, que va desde 1532 hasta nuestra época, pero digamos que se nota esa evolución. Ahora veremos con imágenes esa evolución y me planto en esta imagen que es curiosa y que también responde a tu pregunta, Carolina, porque habla de ese siglo XIX en el que la ciudad militar también se va concebiendo con cierto espacio. Aquí vemos un fortín de San Jerónimo con esa casa del capitán de la batería de Puerta de Tierra, segunda casa del segundo cabo de Puerto Rico, y también un espacio para caminar, esa sociedad civil, para tener esas relaciones también con la vida militar. Incluso se entretejen historias comunes, como la de la propia, pues hay personajes como María Dolores Martínez, que tienen que pelear legalmente por sus derechos, por las canteras que están cercanas. O sea, hay todo un entramado histórico que merece la pena contar y ser contado dentro del fortín de San Jerónimo, que aún hoy día sigue en pie, ¿no? Ya concluyo recordando y apoyándome, gracias a las recreaciones virtuales de Puerto Rico History Building, que alrededor de la isla de Puerto Rico, como vemos en estas imágenes, también hay todo un rosario de fortificaciones, algunas ya destruidas, que pasaron a la historia, otras que son ruinas, que también cuentan ese entramado, esa historia común entre la vida militar y vida civil, que fue parte de la historia de Puerto Rico. Así que espero haber contestado, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Manuel, pues por contarnos un poco sobre todo esto y ponernos al día sobre esta pregunta. Voy a pasar directamente ahora contigo, Rafa, para poder luego pasar al documental y luego entramos a una parte de preguntas del público y de la gente que está conectada. Rafael, cuéntanos un poco ahora sobre la iniciativa de cómo surgió, ¿no?, Amigos del Fortín, y luego cómo surgió la iniciativa de este documental, que la verdad que tiene mucho mérito. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que han contribuido en que este acto sea una realidad, que es una maravilla. Yo me siento un afortunado. Le voy a pedir a mi mujer, que la veo ya al fondo, que se ponga aquí delante con mi hijo, porque yo necesito estar arropado. Y bueno, si no le importa.
Hay dos sitios, dos sitios. Bueno, pues a ver, la iniciativa del Fortín, yo creo que el azar, la diosa fortuna es la palabra que resume cómo surge la Asociación de Amigos del Fortín. El motivo de esta suerte fue que Manuel Minero, que acaba de exponer maravillosamente la historia del Fortín y del tema y de la estructura militar de Puerto Rico, española en Puerto Rico, pues convocó unas actividades culturales e históricas en San Juan, donde participaron una serie de integrantes, ¿no? De participantes. Y entre ellos había otra persona fundamental en esta asociación que se llama Ismael Rodríguez, que es un señor de Naranjito, oriundo de Puerto Rico. Y si es normal escuchar muchas bondades sobre los puertorriqueños, porque eso es algo muy habitual, os puedo asegurar que Ismaelito recoge todas esas características. Es una persona agradabilísima, bondadosa, pasional. Y entonces, fruto de esas actividades culturales, convocaron a la ciudadanía un viernes de mayo de 2018 a recuperar el Fortín San Jerónimo, sin más. Yo ya conocía unos meses antes a Manuel y me llama y me dice: oye, Rafa, ¿te unes al grupo? Y bueno, pues ese grupo tan extenso, al final fuimos tres. No fue muy grande en cantidad, pero sí en calidad. El propio Manuel, Ismaelito y yo. Y nada, pues llegamos allí, lo que nos encontramos fue un escenario desolador, porque bueno, pues el Fortín ya va como 40 años abandonado. Pero bueno, nos remangamos y empezamos a limpiar. En resumen, todos los vicios del ser humano estaban dentro del Fortín. Después de 40 abandonados, porque yo era un basurero lleno de escombros, espantoso. Pero Ismaelito, precisamente, tiene una frase muy famosa que dice que empezar es haber hecho la mitad. Pues nosotros ese día empezamos y cuando acabamos dijimos: oye, ¿volvemos al viernes que viene? Y dijimos: bueno, pues venga, perfecto. Total, que seguimos yendo viernes tras viernes a limpiar el Fortín. Manuel, paralelamente, comenzó a publicar en las redes sociales todo lo que se iba haciendo, y esto provocó pues una especie de bola de nieve, ¿no? Y cada vez éramos más voluntarios los que nos uníamos los viernes a recuperar el Fortín. Lo primero fue una labor de limpieza. El Instituto de Cultura, que es el dueño y el propietario del Fortín, se entera de que hay tres locos allí, o a lo mejor éramos ya ocho, limpiando el Fortín, y nos mandan un arqueólogo para coordinar lo que estábamos haciendo, porque obviamente no teníamos ni idea de este tipo de trabajos y podemos meter la pata. Y se une un arqueólogo. Y posteriormente se van uniendo voluntarios. Todos los viernes al final se unían voluntarios, unos días 6, otros 8, 15, y hay voluntarios que se unen pues con más ahínco. Por ejemplo, Felo es un cardiólogo, Félix Álvarez es un cardiólogo de Puerto Rico, que se enamoró también del proyecto y al final fue el tesorero de la asociación. O Luz Velázquez, que era, pues nosotros necesitamos claramente una mujer en la estructura, porque todo lo hacíamos un poco así, de aquella manera, y Lucy vino a poner orden y poner los detalles que eran necesarios. Y después Karen Rivera, que era la que nos ponía toda la estructura jurídica, ¿no?, de la asociación. La asociación siguió creciendo y le propusimos al Instituto de Cultura: oye, ¿por qué no cedes el manejo del Fortín? Mantienes la propiedad, pero nosotros nos encargamos del manejo diario. Y bueno, firmamos un convenio de colaboración. Eso fue en agosto de 2018, se firmó ese convenio de colaboración y el Fortín se reabrió al público. Incluso contratamos a personal, por supuesto, la financiación era propia y había que hacer muchos eventos para conseguir esa financiación, pero contratamos a una persona fantástica, que es Axelise Claudio, que es una chica que a mí me dijeron: oye, Rafa, tú encárgate de hacer las entrevistas para contratar a la persona que tiene que venir al Fortín. Yo no había hecho eso en mi vida. Y yo entrevisté a Axelise, me pareció que era fantástica, seria y que podía formar parte del equipo, pero una cosa que me encantó, y es que yo le dije: Axelise, ¿tú qué quieres hacer de la vida? Y me contó algo así como: no, yo quiero trabajar en un casino. Digo, no, esto vamos a reconvertirlo, vamos a reconducirlo. Total, que la contratamos y a día de hoy sigue existiendo, sigue formando parte de la estructura de la asociación. Y bueno, pues se reabre el Fortín y a partir de ahí empiezan a llegar visitantes, empiezan a llegar colegios interesados en conocer el Fortín y se le dota de vida. Es maravilloso cómo la sociedad, como va conociendo el proyecto, se va enamorando y va participando activamente. Entonces, ya tenemos los voluntarios que van todos los viernes. Por otro lado, tenemos voluntarios administrativos, porque después hay un trabajo administrativo y de papeleo muy importante, pues también lo había. Había voluntarios de fines de semana. Hacíamos eventos los fines de semana, que eran, por ejemplo, paella con recorrido por el Fortín, $30. Pues lo llenábamos siempre.
Yo era el cocinero y aquí hay una persona de Valencia que me dijo, mira Rafa, tú lo que haces es un arroz con cosas. Y yo le toqué dar la razón a esa persona. Pero bueno, lo importante era conocer el Fortín y allí se recaudaba dinero y todo al final, pues la rueda se seguía moviendo. Incluso había unos voluntarios fantásticos que son los recreadores. Los recreadores recreaban las batallas, las sucesivas batallas y sucesivos periodos que ha tenido la historia de Puerto Rico. Y es maravilloso ver cómo participaban en el día a día de la asociación del Fortín. Rafa, que vamos un poquito de tiempo ya. Y luego vamos a entrar en el Q&A, pero sí. Vamos avanzando un poco de cómo ha terminado la historia del Fortín. Vamos a dar paso al documental y luego seguimos en Perfecto. El Q&A. Perdón, pero es que son estrictos aquí con los tiempos. No, o sea, un poco el estatus del Fortín, o sea, un poco lo que se ha comentado, ¿no? Que en el 2022, ¿no? 2021... O sea, déjame 10 segundos, sí. 30 segundos, mira, sí. he preparado, como la imagen habla más que mil palabras, he preparado una serie de fotos de antes y del después. Estas son imágenes de cuando llegamos al Fortín, lo de arriba el primer día, y después cómo estaba durante la época en la que los amigos del Fortín estábamos en la asociación. Como veis, la diferencia es tremenda, un aspecto desolador, pues... La imagen de abajo es el grupo de recreadores, que son otro grupo de voluntarios que es una maravilla, ¿no? Ver el Fortín con esa actividad. Pues las diferencias son apreciables, ¿no? Esta es la cocina, que la equipamos con mobiliario de la época. Otras muestras en un grupo de colegios. Este es el puente de acceso. La fragua es increíble. Conseguimos poner un soplador de madera y un yunque para que un señor trabajase el hierro dentro del Fortín. La sala de exposiciones, esto cuando limpiamos el aljibe, porque hay un aljibe subterráneo. La capilla, una pena que no se ve la foto de abajo, pero en esa capilla celebramos una coristía. El sacerdote no era voluntario, era real y se celebró la coristía. Y bueno, esta es la imagen que es un poco el final de esta historia y que el cónsul venía a reclamar que se reactivase. Esta es la carta que recibimos en abril de 2022, donde se nos solicitaba el desalojo del Fortín, ¿no? Con la excusa de que se van a hacer unas obras. Esto fue en abril de 2022, y a día de hoy esta foto me la mandó Manuel hace unos días. Esta es la foto de la situación en la que está el puente de acceso al Fortín. Entonces, bueno, pues ojalá el mensaje del cónsul sirva para algo. Y estos son unos números de la asociación, así muy brevemente. Como podéis ver, son de andar por casa los números, por ejemplo, económicos, $50,000, que eran financiación propia, pero que con esos $50,000 se consiguieron cosas fantásticas. Y ya está. Ya está. Eso es el resumen. Yo que por mi parte y por la de todos los que estamos aquí, enhorabuena y gracias por venir a nuestra islita y levantar de alguna manera ese sentimiento patrio y esa vocación por ayudar y por poner lo nuestro en valor. Yo creo que ahora pasamos al documental para que todos podáis ver un poco la historia y en qué estatus se encuentra y luego pasaremos a preguntas tanto de vosotros como del público. Os dejamos con el documental. Un segundo que vamos a apagar la luz y ahora... Aquí se ve, en el video. Sí, aquí tengo el teléfono. San Jerónimo del Boquerón, en tus muros almenados aún flotan hazañas disueltas en luz.
Bueno, el Fortín de San Jerónimo se encuentra en el, o que se llama el Boquerón, que es una segunda entrada a la Bahía de San Juan. Pero antes de eso, desde el siglo XVI, esto fue un punto defensivo para evitar que barcos enemigos entraran a la bahía por esta entrada. Playa conocida por Boquerón, que da acceso a la laguna del condado, está situado el castillo de San Jerónimo, terminado allá para el 1788. Su posición ofrecía protección en este punto y en el pasado evitaba la entrada de tropas enemigas por tierra. El Fortín San Jerónimo tiene una peculiaridad que está construido a un nivel de a ras del agua, lo que en la terminología de arquitectura militar se considera flotante. Es importante desde el punto de vista tipológico porque es parte del sistema de baterías costeras de la isla. En Puerto Rico, lo que existe construido dentro de la rama de las fortificaciones de arquitectura militar son baterías costeras. El Morro es una fortificación costera, el San Cristóbal es una fortificación costera. Todo lo que se construyó aquí por los españoles fue costero. Actualmente el castillo se ha convertido en un museo de historia naval y militar de Puerto Rico. En la sala central se encuentran objetos que procuran dar una visión general de los cinco grandes momentos de la historia militar de la isla. La capital de Puerto Rico sufrió cinco ataques principales. El primero de ellos fue en 1595. Ese año, Francis Drake llegó a San Juan de Puerto Rico con 25 embarcaciones. Nunca antes Inglaterra había enviado tantas embarcaciones, galeones de la reina en su mayoría, para atacar a San Juan. Drake sufre ya las descargas de lo que eran las baterías del Escambrón y del Boquerón. Después de esas descargas, Drake piensa que no es un buen lugar para desembarcar a sus hombres e intenta entrar por la bocana. Pero finalmente, como no puede entrar, intenta un ataque nocturno que es repelido por el Morro y desecha atacar. Estos piratas, tanto Drake como Hoskins, que iban en la misma expedición, eran muy temidos en todo el territorio donde estaba la corona española en ese momento. Por lo tanto, este primer, victoria de Puerto Rico, pues fue aplaudida en todos los lugares, en Santo Domingo, en las Canarias, donde también había sido atacado por Drake. El segundo ataque a Puerto Rico, de nuevo, un ataque británico, ocurre en 1598. En parte fue una venganza por la derrota de Drake, pero también había mucho interés de los británicos de ocupar la isla de Puerto Rico por su localización geográfica en el Caribe. El que dominaba Puerto Rico dominaba el Caribe. Thank you.
tercer ataque al fortín fue con la llegada de los holandeses. En 1625 ellos toman la capital, entrando entre el Morro y el Cañuelo, y toman también todas las posesiones, excepto el Morro, de San Juan. Imaginaos, en noviembre de 1625, una isleta con todas las banderas de los principales fortalezas, iglesias, con el estandarte holandés. Ya en 1797 es el momento álgido del fortín de San Jerónimo. En ese año ya se había construido completamente como lo conocemos hoy día y estaba preparado para una gran defensa, y lo logra. Ese año 63 embarcaciones británicas llegan a Puerto Rico después de haber tomado Trinidad. Sus fuerzas desembarcan en Santurce, toman Santurce durante 2 semanas y atacan frontalmente esta zona del fortín de San Jerónimo. El ataque de 1797 es una fecha muy importante en nuestra historia, porque ahí se define lo que somos como pueblo. ¡Será cañón con Zacatrapo! Esta victoria es lo que nos permite llamarnos puertorriqueños, hablar español, tener nuestra cultura, nuestra historia y nuestra idiosincrasia. ¡Pare! ¡Usted fuego! Para ser breve, que nosotros queremos entrar de inmediato al colonialismo moderno, ¿no? Pues en el 1898, como ustedes saben, pues vino la invasión norteamericana. Cambiamos de amo, cambiamos de dueño. El último ataque que llega cerca a la capital de Puerto Rico es el de los estadounidenses. El 12 de mayo de 1898, una flota estadounidense se acerca a la ciudad y empieza a bombardear el interior del puerto. En la guerra de 1898 fue una confrontación entre dos potencias mundiales, España por un lado y Estados Unidos, que pretendía convertirse en una potencia. Y se enfrentó Estados Unidos, en esa guerra logra arrebatarle unas posesiones a España, entre esas está Puerto Rico. Puerto Rico era sumamente importante en la estrategia de Estados Unidos por su posición geográfica en el Caribe. Y en esta guerra adquiere a Puerto Rico. Lo que es el fortín hoy en día ha cambiado mucho durante el siglo XX y XXI. En un periodo del siglo XX,
donde todavía no se tenía una conciencia de la importancia de los patrimonios, de los campos de batalla, de estas estructuras militares, la zona del Fortín sufrió mucho cambio. En la década de los 40 se construye una estructura hotelera que ocupa gran parte de los terrenos del Fortín de San Jerónimo. Eso lo construye Fomento, el gobierno de Puerto Rico. To implement the actual process of industrialization, the Puerto Rican Industrial Development Company was created. In many cases, it actually constructs plant buildings of types with wide and desirable utility before any specific business has requested them. This dynamic movement, the industrialization of Puerto Rico, began under the leadership of Governor Muñoz Marín. Y cambia el acceso al Fortín porque construyen un edificio en su única entrada. Breathtakingly beautiful, a gem in the tropics, the fabulous Caribe Hilton Hotel. Even the approaches are modern. Every room is air-conditioned. Here truly is living fit for a king. A hotel bathed in sunshine and splendor, with its private bathing lagoon, swimming pool, and elaborate recreational facilities. My, oh my, the old swimming hole never had anything on this. Tropical treats, too. Coconut milk, a delicious Puerto Rican rum. This is really living. Nearby is Spanish-built Fort San Jerónimo. Y durante el siglo XX, con el proceso de modernización. By the early 1970s, the factories that had come on the first wave of industrialization and which required a sizable workforce began to leave the island. Wages had risen, local tax exemptions had expired, and a recession hit the U.S. Often people went to work to find the factories closed. At a time when the population increased by 500,000, manufacturing jobs were disappearing at the rate of 10,000 a year. The miracle was turning into a crisis. En un periodo durante la década de los 70 y 80, esta estructura fue arrendada a un hotel. Luego, en la década de los 90, sufrió un periodo de abandono y falta de mantenimiento. Y en el 2001, se comenzó un periodo de estudio, investigación y estabilización de la estructura. En ese proceso de modernización, el Fortín sufrió mucho. El último gran impacto fue el desarrollo de unas villas en la costa de lo que era la entrada del Fortín, de nuevo cambiando la entrada. Lo bloquean, lo opacan, le impiden, o por lo menos visualmente, el paso, el interés del visitante para llegar a ese punto donde se encuentra un monumento histórico muy importante dentro de la historia de Puerto Rico. Pero aparte de eso, también están construidos sobre material arqueológico importante para la historia de Puerto Rico, que por lo menos debería de haber una señalización indicando que en este punto o en este otro punto existió o está debajo de esta estructura otra estructura de infraestructura militar que fue parte del sistema defensivo de la ciudad de San Juan. Hay que preguntarse qué le pasaría a usted o a un ciudadano cualquiera si decide construir impidiendo el acceso a un lugar público o si peor aún construye encima de lo que se considera un yacimiento arqueológico. Cuando mínimo lo multarían, le pedirían que tumbe su estructura e incluso iniciarían un procedimiento legal en su contra. Ninguna de las cosas ha ocurrido en este caso. En el siguiente video, en su televisor, puede apreciar los restos de la histórica muralla en la parte inferior. Encima de ella, una rampa de cemento que dará acceso al complejo nuevo y no necesariamente al Fortín San Jerónimo. Están protegiendo los pillos, los delincuentes, cuidado. Ok. Para muchos,
Esto tiene que ver con distintas cosas, la historia, patrimonio nacional. Los rellenos que se realizaron para las construcciones de estos hoteles y villas, según los informes del Cuerpo de Ingenieros que ellos estudiaron en el 2012 para hacer una línea protectora al Fortín, los resultados son que las marejadas cambiaron y hacen que el oleaje sea más fuerte hacia el Fortín, lo cual lo deteriora, y a la misma vez nos trae unos residuos de escombros o material que no es de esa zona. ¡Ay, qué rica! Y este es el aljibe del Fortín. Aquí acumulan el agua potable y, como podéis ver, mantiene la esencia de lo que es un aljibe de la época, salvo que durante parte del siglo XX, lamentablemente, fue utilizada de basurero. Afortunadamente, gracias a los trabajos que han desarrollado el grupo de voluntarios del Fortín, el aljibe hoy lo podéis ver completamente limpio. Cuando digo que era utilizado de basurero, es literal, o sea que había muchísima bolsa de basura y muchísimo residuo no orgánico. Y nos llevó muchísimos meses poder limpiar el aljibe, pero bueno, hoy, gracias a Dios, aparte del sedimento, que también algún día habrá que sacar, porque obviamente este sedimento no va aquí, es el producto del paso de los años, pero apenas hay basura que haya que remover. Lamentablemente la gente sigue haciendo un uso inadecuado y vemos aquí, por ejemplo, pues esta botella de plástico. Cuando el Caribe Hilton utilizaba el Fortín para la celebración de eventos, pues de una forma completamente equivocada utilizaron esto como basurero, y es donde botaban los escombros pues de los eventos, y entonces había muchísimos vasos, palitos para mezclar las bebidas, sorbetes con el logo del hotel. El Fortín San Jerónimo, si no se atiende con urgencia, podría tener un mayor deterioro de la estructura, ya que presenta muchas grietas, desprendimientos y humedades que van debilitando lo que es la estructura original, y tiene mucha presencia de materiales no compatibles en la estructura que provocan que estas humedades se queden en el interior y se deterioren más rápido. Es obvio que por su localización cercano al mar, sobre el mar, pues va a sufrir y ya está sufriendo los efectos del cambio climático. Hay que tomar acción para evitar esa erosión constante del mar sobre la estructura. Pero también existe también impacto humano que también hay que tomar acción sobre eso. Y se formó un grupo de voluntarios, que es importante mencionar, los amigos del Fortín de San Jerónimo, que se han dado la tarea de estabilizar y trabajar en la restauración de este fortín. Tras las primeras visitas, acompañados de Juan Vera, decidimos un grupo de amigos comenzar a trabajar pues todos los viernes de forma voluntaria. Eso fue en mayo del 2018, ya en septiembre éramos un grupo mayor y decidimos formalizar la asociación. Nos dimos la tarea de empezar a estabilizar la estructura. Entiendo que lo más importante que hay que hacer en este momento es apoyar a este grupo de voluntarios que están haciendo una labor organizada, muy bien planificada, sobre base científica, y necesitan apoyo.
y de esa manera se podría todo canalizar para beneficio no solamente del Fortín, beneficio de los puertorriqueños, porque ese es nuestro patrimonio, pero también las entidades hoteleras y villas aledañas también podrían beneficiarse de ese turismo. Es que hay que verlo como un conjunto donde es necesario que se lleven a cabo unas conversaciones y que haya una planificación de cómo se va a manejar esa área. El San Jerónimo es sumamente importante para la cultura puertorriqueña por su valor histórico, monumental, y también lo que significó en la cultura puertorriqueña desde el punto de vista del puertorriqueño, el criollo, defendiendo a su patria, a su país, a su ciudad. Yo creo, en términos de la cultura puertorriqueña, don Ricardo, que es arqueólogo, dicho sea paso, pero mucho más que un arqueólogo, dejó un gran legado de por qué la cultura, sea arte, música, poesía, estructuras como el viejo San Juan, como esta fortificación, son importantes porque nos da continuidad a lo que somos nosotros. O sea, esto es un patrimonio nuestro. Un pueblo que abandona su patrimonio, su historia, lo abandona todo. Es importante mantenerlo en nuestros corazones. El Fortín estuvo abandonado por mucho tiempo. Pasó a diferentes manos finalmente. El gobierno de Puerto Rico lo transfiere al Instituto de Cultura. En los años 50, los años 60, fueron unos años muy productivos en Puerto Rico, en establecimiento de museos y en establecimiento de valorizar monumentos históricos, que sobre todo las fortificaciones del Caribe fueron parte de un sistema, que no fueron construidas individualmente, estaban relacionadas una con la otra. A mí me conmueve mucho una cruz que está tallada en la parte superior del Fortín, en la plaza superior, en una esquina donde antes había un cañón. Pero sabemos que en esa posición, durante el ataque británico, que esa fue la esquina más castigada del Fortín, que más sufrió, murió un artillero. Y aquí en Puerto Rico tenemos una tradición que viene de África a través de España, que es cuando un familiar pierde un ser querido en las carreteras, ¿qué hacemos? Colocamos una cruz como una forma de recordar ese ser querido y dónde fue que perdió la vida. No sabemos el nombre de él, pero sabemos que murió ahí, que bautizó este Fortín con su sangre. Y ese es el punto más sagrado para mí. Y por eso el Fortín de San Jerónimo del Boquerón es el altar de la puertorriqueñidad. La realidad es que hemos tenido la oportunidad de visitar fuertes alrededor de todo el mundo, sobre todo en América y en Europa, y cuando lo visitamos nos damos cuenta que cada uno tiene su personalidad y que ha tenido sus puntos importantes en la historia que son muy relevantes para su pueblo. Eso es lo que queremos realizar en el Fortín, que sea un lugar reconocible y donde puedas conocer tu historia. Thank you.
perspectiva infinita del tiempo, ante el abrazo vasto y sereno del mar, tierra y cielo, estos castillos que en loco anhelo y en desespero manos nativas, esclavas y españolas erigieron, reposan callados, dignos, austeros, los que en otra hora fueron defensa del largo rinquén. Bueno, pues no sé qué les ha parecido a vosotros, pero a mí, desde como puertorriqueña, me ha movido algo. Entonces, creo que es momento de pasar a preguntas. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas. No sé si tenemos aquí un micrófono que se va a pasar en el público. ¿Alguien tiene una pregunta por aquí? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ah, vale. Pues nada, saludos, está. ¿Alguien tiene una pregunta del público que quiera? Por acá. ¿Sabemos por qué no se incluyó en UNESCO cuando el Fuerte del Morro y el Viejo San Juan cayeron? ¿O? Yo ahí tengo que ceder la palabra a los expertos Manuel Minero y Andy Rivera, que espero que estén al otro lado, sí, porque no tengo ni idea. Manuel, ¿has escuchado la pregunta? No he escuchado bien la pregunta. Si puedes repetir la pregunta, ¿por qué no se incluyó originalmente como patrimonio de la humanidad cuando el resto del Viejo San Juan y el Morro fueron incluidos? Vale, yo entiendo que la propuesta que se incluyó como parte de UNESCO fue todo el recinto amurallado. Antes hablábamos de ese recinto amurallado que va desde el San Cristóbal hasta el Morro, ¿no?, y que cerraba la ciudad, y eso fue lo que se incluyó originalmente, sí. Por lo tanto, no tuvieron en cuenta la tercera, segunda y primera línea de defensa, que es a la que ya pertenece el San Jerónimo. ¿Alguna otra pregunta? Si Andy puede sumar algo más a esta respuesta, pues sí, igualmente lo agradezco. Tienes razón, o sea, también es que está bajo la jurisdicción del Instituto de Cultura también, o sea que... Pero no es el único fortín en San Juan que no está incluido. Hay varias estructuras que no han sido incluidas. Como por ejemplo, la que está al lado de la... En Bajamar, Tajamar, está en ruinas. Nunca fue... Sí. No, por favor. Yo no quisiera apuntar a ningún político o a la política en general por esta situación que está sucediendo. Llevo 3 años fuera de Puerto Rico, así que no me he enterado de los detalles de por qué y cómo. Sin embargo, tengo mis sospechas y me duele mucho, y espero que ese comité, yo quisiera estar allá para poder ser parte, porque he sido parte de unos cuantos comités de museos y otras organizaciones en Puerto Rico en mi época. Ahora,
Mi pregunta es si el proyecto no es demasiado ambicioso, si quizás en la etapa, no sé en qué etapa esté ahora de observación o de estudio, pero me parece que habría que negociar ese proyecto y empezar poco a poco, porque no podemos hacerlo todo a la vez. En Puerto Rico no está en una situación como para, no sé cuántos millones de dólares costaría poner ese fortín hasta el morro, ¿no? En como debe ser. Y yo solamente espero que, bueno, no sé de dónde cae el dinero, pero que poco a poco que aprendamos a hacer las cosas con calma y con seguridad y con sosiego. Mi pregunta es en cierta medida en el mismo sentido. Es una pregunta también de abogado del diablo de cuestionar. En Puerto Rico hay mucho patrimonio histórico importante que hay que proteger en San Juan, alrededor de la isla, en la misma línea y desde la otra perspectiva. ¿Por qué el coste, por qué el fortín de San Jerónimo? Imagino que tendrán una respuesta. ¿Cuál es la argumentación de por qué hay que gastar, por qué en el fortín, habiendo tanto otro patrimonio, habiendo otras prioridades? ¿Quieren empezar por...? Sí, bueno, a ver, la situación del proyecto del fortín en general o la situación de la restauración del puente en particular. La situación del proyecto en general viene desde que el fortín es es custodiado por el Instituto de Cultura, con lo cual ya aparte de el punto de partida es completamente diferente al resto de castillos como el Morro del San Cristóbal, que forman parte del sistema federal de los Estados Unidos, que obviamente si hablamos de presupuestos estamos hablando de multimillonarios contra muy pobres, ¿no? Es decir, presupuestariamente hablando. Lo que ha pasado en los últimos años o en las últimas décadas, no tengo la capacidad o no tengo los argumentos suficientes. Lo que yo sí he visto desde que llegué a Puerto Rico hasta ahora es que lo que decía Rafael Fernández Colón al principio, Pérez Colón, perdón, es una pena que la iniciativa social y ciudadana, que creo que puede ser muy importante en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, se desperdicie, en el sentido de que de repente un grupo de voluntarios se involucra para restaurar esto, es autofinanciable. Os puedo asegurar que el fortín no ha recibido un solo céntimo ni centavo de fondos públicos, es todo privado, quiere decir, benefactores, por supuesto, y los eventos que nosotros hemos organizado, y era una asociación sólida, con una estructura, con un presupuesto, con una financiación y con unos recursos propios para haber durado muchísimo tiempo, un periodo largo de tiempo. ¿Por qué de repente recibimos esa carta? A ver, las razones oficiales están claras. El puente sufría un gran deterioro por el tema de las marejadas, había que restaurarlo. Nosotros le dijimos al instituto, nosotros nos ofrecemos para ayudar y colaborar en esa restauración. No sabemos el presupuesto. ¿Podemos hablar de millones de dólares? Perfecto, pero vamos a saber por lo menos el presupuesto. Aún así, le hicimos la propuesta de alternativa de mantener el fortín abierto mientras se ejecutaban las obras, porque tampoco hay que cerrar el fortín entero para restaurar esa era nuestra opinión. Y le dijimos, oye, nosotros tenemos aquí a 25 voluntarios que queremos seguir trabajando. Obviamente no sabemos técnicas muy especializadas, pero de peón de obra llevamos siendo 4 años, con lo cual utilizarnos para restaurar el puente. Vamos a hacerlo entre los dos. Mira, mi opinión personal, y aquí hablo ya como persona Rafael Gómez, no como secretario de la asociación, yo solo puedo entender los celos. Ese es el único motivo por el cual yo creo que a la asociación se le saca de fortín. Al final, ¿allí qué pasaba? Que iba mucha gente y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que esto esté cerrado al público durante 30 años y de repente llegan aquí un grupo de ciudadanos, un grupo de voluntarios y lo reabran? Y ese mensaje, en vez de tratar de reconvertirlo en positivo, se interpretó muy negativamente hacia los responsables políticos. Y yo creo que levantamos o no supimos manejar esa situación con los celos que levantamos. Pero es una opinión que digo que es Rafael Gómez, que aquí, además, si están viéndolo en YouTube, podemos meternos en camisa de once varas.
Mejor no. Esa es la única razonamiento que le doy. Y es más, si yo hice algo mal en esa época y no supe administrar esa situación, yo pido perdón. Pido perdón y oye, borrón y cuenta nueva, vamos a reconducir esto porque es muy salvable. O sea, esa es mi opinión y no sé si hablo demasiado al final. Aquí, Andy, ¿quieres aportar algo adicional a lo que ha aportado Rafa? Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa. Quizá pueda añadir que históricamente esta situación no solamente ocurrió con el Fortín, sino con muchas otras estructuras, íconas del viejo San Juan. Por ejemplo, el todo lo que estaba funcionando, hay una costumbre, por alguna extraña razón inexplicable, que se cierra. Por ejemplo, el corralón de San José, lo mismo, tenía una entidad, estaban trabajándola, estaba funcionando, estaban cuidándola, de la noche a la mañana la mandaron a cerrar. Con la misma excusa, porque eso se ha tornado como algo típico. Cierran algo que está funcionando, dicen que lo van a restaurar, vayan allá para que vean la estructura. Era el único corralón que aún estaba en función en el Nuevo Mundo y lo cerraron. Y ahora mismo existen muchas estructuras, íconos de viejo San Juan, que lo han cerrado. La otro ejemplo que no entiendo todavía cómo lo cerraron, porque también estaba en función, era la casa de la farmacia, el Museo de la Farmacia. Y te puedo hacer una lista, quizá no termine. Todavía yo estoy pensando cuál es la razón de por qué la Galería Nacional, donde tienen importantes obras maestras de pintores puertorriqueños, cerrado al público. O sea, tiene que ver algo misterioso que no hemos podido entender cuál es, porque cierran todo lo que tenga que ver, particularmente la parte cultural, arquitectónica, patrimonial española en Puerto Rico. Es un misterio para mí. Creo que tenemos, no sé, tiempo para una preguntita más, Rafa. ¿Sí? Una preguntita más, o sea, a ver si tenemos alguna online. Perdón, que tenemos aquí. Uy. El documental, por favor. Sí. Ese documental. ¿Puede ser público? ¿Se puede comprar? ¿O? Sí, el documental, Rafa. ¿Lo está público online? ¿Sí? ¿Aquí? Sí, sí. Ok, perfecto, gracias. ¿Y lo están diseminando en Puerto Rico, en las escuelas? En algunas escuelas se ha emitido. Escuelas, universidades, sí, sí. Etcétera. Manuel se está encargando. Sí, hemos tenido la suerte de combinar nuestro esfuerzo con la Fundación Bucarabón, que ha hecho presencia de este documental en escuelas en el sur de Puerto Rico. Aquí, en nuestras zonas, pues estamos proyectándolo desde el primer momento. De hecho, tuvimos el premio de jurado en Puerto Rico Film Fest y también en Vieques, en el Festival de Derechos Humanos, tuvimos una mención honorífica. E igualmente, por ejemplo, en mayo de este año tenemos la próxima proyección, el 16, en la Fundación para la Arquitectura, donde pues van todo lo que son pues personas vinculadas a este mundo. Igualmente nos hemos ofrecido en diferentes universidades y tal, que hemos tenido relación con ellos y estamos a la espera de su contestación. Igualmente le respondo a la pregunta anterior mencionando que la importancia de este fortín, o sea, tenemos la suerte de que hay un equipo de puertorriqueños dentro del National Park Service que cuida el recinto del San Felipe, del San Cristóbal, pero este no tiene esa suerte, no recibe ese apoyo y merece, por su historia y por su vinculación con el pueblo de Puerto Rico y su esencia con la, y su vinculación con la, con el origen y su identidad, merece ese cariño. Así aprovecho también para responder al abogado del diablo que preguntó antes. Sí, tengo una pregunta por allí. Ya. Muchísimas gracias. Es un ejemplo para todos lo que he visto en la película y todo. Y yo como americana me rompe el corazón ver el patrimonio para todos que está como está. Muchísimas gracias. Y yo entiendo, el Fortín está cerrado al público por las villas y el hotel. Entonces, yo entendí por la película que la entrada no es una calle normal y tienes que pasar por las villas o un terreno privado. ¿Puede ser ese el problema que hay
no hay, si tenía demasiada gente en su jardín o en su villa, bah, este es donde voy yo. Pero nada, muchísimas gracias y vamos a hablar mucho de eso en todo el mundo. El acceso al Fortín es complicado. El acceso al Fortín es complicado porque están las villas, está el Caribe Hilton y está Paseo Caribe. Y aunque el acceso es público y es una zona peatonal de libre acceso, es verdad que al final, pues el propietario de cualquiera de estos negocios pone una cadena, porque pone la cadena, o pone una valla de estas que para entrar a los parkings. De estas que se suben y bajan, y entonces, ¿qué pasa? Que allí te da cosa entrar ya, porque claro, tú llegas allí, va la cadena, pues ya ahí no entras, quiero decir, no te invita a entrar, o sea que... Situación similar con las playas, pero bueno, nada, yo creo que pasamos un poco a la clausura. Muchísimas gracias a todos por haber venido y compartido este momento de concienciarnos a todos y desde los puertorriqueños de tierra de patria, los puertorriqueños adoptados y los que estamos aquí, que nos importa conservar la cultura, pues que todos nos unamos, que apoyemos estas causas y que levantemos la voz, porque al final esto no es patrimonio cultural de Puerto Rico, es de la humanidad. Claro. Así que nada, Rafa, si quieres hacer una pequeña clausura, ya pasamos. Sí, claro, yo hablo otra media hora. Sí. No, solo a agradecer de nuevo a Casa América, a la Fundación Consejo, a saludar a todos los amigos que están viéndonos online. De hecho, me han estado enviando mensajes algunos y fotos y todo eso de las imágenes, y simplemente reconocer el trabajo de los héroes. Aquí están Andy, Rafa y Manuel, y definitivamente pues esto es un trabajo heroico, así que muchísimas gracias a ellos. Un último aplauso.